Hola, somos los mundos. mundo.com. Estamos dando la vuelta al mundo en un camión con cuatro vacuarios. En este canal os vamos a contar nuestro viaje, emociones y frustraciones, consejos y tutoriales. Hola, Alfredo, mucho gusto. La verdad que estoy muy contento de estar contigo y hablar con la jefa del grupo, que es la que más lleva, me imagino que es la que más lleva el orden en todo este caos de viaje, ¿no es cierto? A mí no me hacen ni caso los niños. Creo que a muchas mamás nos pasa, no sé qué pasa, que yo intento poner orden, pero lo que dice mamá no es muy bien recibido. No, sí, pero somos como una familia, como todas, y al final cuando habla el padre, no sé qué es lo que pasa, que le hacen más caso que a mí. Y porque somos los que tratamos de llevarnos mejor. Y las madres son las que van tratando de poner en línea... Encima soy la maestra también yo, ¿no? Claro. Entonces ya ahí... Y me imagino que debe ser muy difícil el estar permanentemente juntos los cinco, con chicos chiquitos que van creciendo, y que cada uno tiene sus necesidades, ¿no? Sí, sí, es bueno, más que complicado, la palabra es intenso, es intensidad, ¿no? Porque todo se hace... muy grande, ¿no? Es pues como son los niños, entonces todo lo bueno es muy bueno y lo malo es un caos, o sea, el caos es muy grande y todo es muy intenso, pero ya nos hemos acostumbrado a esa intensidad. Al principio era mucho más caótico, más problemático, nos enfadábamos más porque era, nos estábamos como haciendo a eso, ¿no? Acoplando, pero ya una vez que nos hemos acoplado, pues la verdad es que en general lo llevamos muy bien. La gente de fuera es la que lo nota, ¿no? Que de repente se junta con nosotros y dice, pero ¿cómo podéis? ¿Cómo podéis estar con tres niños hablando a la vez? ¿Cómo podéis con este? Pero es como, bueno, ¿no? Estamos muy bien. Ahora, Marta, contame primero, presentate, ¿cómo es la familia de los mundos? ¿Cómo está constituida? Los mundos somos cinco humanos y como nos aburríamos, dos gatos también. Entonces está Dani, que es el papá, yo soy Marta, la mamá. Los tres niños son Tao, que tiene 8 años, Dara, que tiene 6, Eric, que acaba de cumplir ahora 4 años, y los dos gatitos, que son Nika y Guate, porque los hemos adoptado en Nicaragua y en Guatemala. ¿Y cuándo nació y cómo nació esta idea de viajar por el mundo? Pues bueno, siempre Dani y yo siempre habíamos viajado mucho. Sobre todo él había viajado mucho, luego yo por mi lado también, en pareja. Desde que estamos juntos ha sido, o sea, siempre fueron viajes. Y entonces, bueno, cuando ya teníamos una vida un poco más estable, porque Dani estaba con la creación de una empresa y, bueno, con la construcción de la empresa, y yo estaba más con los niños en la crianza, esa idea del viaje siempre estaba. No, nunca se va, ¿no? Cuando uno viaja, eso es la peor droga que hay, no puedes dejar de hacerlo. Entonces, bueno, fue una etapa un poco más estable de casi 5 años, que ninguno habíamos tenido tan estable así. Bueno, yo por mi lado puede ser que sí. Y entonces, bueno, eso siempre estaba ahí. Yo siempre le decía, vámonos de viaje con los niños, un año, dos años, hasta que, bueno, Dani no lo tenía claro porque estaba con la empresa, pero un día ya sí que... se despertó, lo tenía todo clarísimo, decidió que sí, que nos íbamos, pero que lo dejábamos todo, que vendía la empresa, que vendíamos todo y que empezábamos de cero un proyecto nuevo basado en nuestras tres principales pasiones, ¿no? Que tenemos, que pues una es la familia, lo que queríamos era estar juntos y pasar tiempo unidos, otra los viajes y otra, pues la comunicación, ¿no? Yo vengo del mundo de la publicidad y Dani estaba estudiando, llevaba unos años estudiando documentales, documentalista, y encontró que ahí estaba su pasión. Entonces, bueno, pues dijimos, vamos a unir esas tres pasiones y nos vamos. Dani está haciendo, era documentalista, ¿de qué tipo? Bueno, estaba estudiando, no llegó a hacer ningún documental más allá de los del propio curso, hizo 2 años
de documentales de, o sea, en su caso era de viajes, ¿no? O de, bueno, no de viajes, sino de contar historias, ¿no? No sé cómo, o sea, yo no he estado en los cursos, pero no era como de animales o así, era como algo básico para aprender a contar historias, básicamente es lo que yo entiendo un poco. Empezar con este proyecto, ¿cuánto tardó en iniciar el viaje? Pues no llegó al año. O sea, desde... Es que ya cuando uno decide algo, ya te pica todo y ya no puedes estar. O sea, cuesta mucho el... No sé, o sea, en este caso teníamos que hacer muchas cosas, que era... Pues una, que era lo más importante, era vender la empresa. Porque si queríamos salir con algo de dinero, teníamos que vender la empresa o a ver qué hacíamos ahí. Entonces, el tema principal y que teníamos, el que era más crucial solucionar, era lo de la empresa. Una vez solucionado eso, pues bueno, luego ya fue comprar Runrun, que también fue muy impulsivo, como casi todo lo que hacemos, que es muy poco meditado, muy impulsivo. Y ya luego pues ya ir cerrando cosas, pues que si el banco, el colegio de los niños, esas cosas que cuesta a veces mucho más de hecho no preparamos el viaje, lo que hicimos fue cerrar nuestra vida en Madrid, ¿no? Cerrar aquello para dejarlo lo mejor posible, solucionado todo y ya luego nos lanzamos al viaje. O sea, no teníamos nada planificado cuando salimos. ¿Y cuánto se tardó en armar el vehículo? El vehículo lo compramos. Digamos, sería el sexto integrante de la familia, ¿no es cierto? Sí, claro. Bueno, ahora ya el noveno. Ah, claro, bueno. No, el octavo. Por lo pobre gatito, ¿no? Es el octavo, Runrun. Pues es que nosotros lo compramos de segunda mano, entonces ya estaba todo camperizado y todo hecho. Lo que pasa es que estaba preparado para dos personas, ese vehículo era de dos. Y entonces, claro, teníamos que buscar las camas para cinco, porque allí solamente había una cama de dos y, bueno, el sofá también se hace una camita de uno. O sea, había como para tres. Entonces, el Runrun abajo tenía un espacio que era un garaje para guardar un cuatrimotor. Entonces, ese garaje, lo que hicimos fue abrirlo y convertirlo en un salón cama. Entonces, durante el día hace una función de saloncito y por la noche se hace cama. Y la verdad es que al final esa parte es la mejor del camión, porque como tiene puertas, o sea, eso, al ser un garaje, tiene unas puertas que se abren. Entonces, Dani le puso mosquiteras y entonces nosotros por el día, en sitios calurosos, que como toda Centroamérica, ahora México, pues lo abrimos y ahí entra aire... tienes vistas, es la mejor parte del camión. Y ahí les recomendamos que puedan ver, hay un video muy especial donde Daniel muestra todo el vehículo y muestra cómo tiene cada una de las partes, y la verdad que es muy, muy divertido y muy entretenido para entender cómo hacen para meterse esas cinco personas ahí adentro, más los dos gatos. Sé que hablas mucho de los gatos porque hubo todo un tema para aceptar a las mascotas, ¿no es cierto? Uy, sí, de hecho hoy sale el vídeo de cuando llegó Guate, porque de hecho Guate es la segunda, y el inicio entre Nika y Guate no fue muy bueno, y entonces estábamos un poco como, ay Dios, habremos hecho bien en traer este segundo gato aquí. Y bueno, sí, porque al final siempre como en las familias pasa, los niños quieren mascotas, pero uno está, piensas que el viaje, tener una mascota, digamos que nuestro corazón decía que quería una mascota, bueno, un animal en casa, pero nuestra mente decía que no, porque las fronteras, luego los aviones, bueno, es todo mucho más complicado, no puedes entrar a parques nacionales porque llevas al perro o al gato, entonces no... Nuestra razón decía que no, pero luego apareció Nika de esa forma y hubo que adoptarlo porque no se le podía decir que no a ese gato. Y ya luego cuando apareció Guate, pues también ella se dejó querer y pensamos, bueno, será bueno que tenga una compañera, Nika, pero el principio no fue fácil.
Decime, cuando vinieron de España, llegan a Argentina, ¿no es cierto? Sí, bueno, a Uruguay llega. Bueno, el camión llega a Uruguay, nosotros a Argentina. Ah, yo estaba viendo los videos y entendí como que el camión había llegado a la Argentina también. No, no, llega a Uruguay, Llega a a Uruguay, o Montevideo. sea, por eso ustedes llegan a Buenos Aires y de ahí viajan a Uruguay a buscarlo. Eso es lo que ¿Y hacemos. cómo fue esa logística? ¿Mandaron primero el camión y después viajaron ustedes? Sí, esa logística Es es lo terrible. peor, yo creo, que le puede pasar a los viajeros, pero es un trámite que hay que pasar. Entonces, en ese momento, como el barco de Europa a Uruguay tardaba, nos dijeron, más o menos 25 días, pues Dani se fue con su amigo y ex socio de la empresa a Bélgica a llevar el vehículo porque salía desde Bélgica. Entonces se hicieron un viajecito así a la despedida de soltero, los dos se lo pasaron bien, fueron a llevar el camión y yo me quedé en casa con los niños y entonces ya luego pues dejamos un tiempo y volamos a Buenos Aires nosotros. Bien. Y otra cosa que yo tengo, te pregunto algunas cosas porque he visto una gran comunidad de viajeros por furgonetas y por camionetas. Entonces, quizá alguno que esté escuchando y que quiera decidirse a hacer esta aventura lo pueda hacer. El tema del vencimiento de los registros de conducción, ¿cómo lo manejan? Nada, eso se vence. Y a ver, el registro es lo que nosotros le llamamos el carnet de conducir. Sí, el carnet de Sí. conducir, sí. Va, el carnet de conducir nosotros de momento lo tenemos en vigencia, o sea, no ha caducado. Pero si llegara a caducar, te tienes que volver a España. Creo que la embajada no lo hace. Y en Argentina me parece igual. Creo que la gente tiene que volar, renovarlo y volver a salir. Sí, los otros días Sí. escuchaba unos chicos argentinos que habían llegado, creo que hasta México también, y el tema era que no podían, que tuvieron que volver a Argentina para renovar el carnet de conducir y volver Sí. a... Sí, yo no sé por qué no es algo que solucione la embajada, la verdad. No sé, porque Y... es que realmente el mundo, la burocracia no está planteada para viajes largos como los nuestros. Entonces somos, aunque ya somos muchos, no dejamos de ser bichos raros, o sea, bueno, somos excepciones, ¿no? O sea, cada vez somos más, pero seguimos siendo excepciones, entonces no hay tantas facilidades así para el viajero. Entonces siempre hay que buscarse la manera. O sea, no es que no haya facilidades para viajeros a largo plazo, ¿no? Al final no, la burocracia no está hecha para estas excepciones, está hecha para la mayoría de la gente. Entonces, hay temas que, bueno, pues que se complican un poco. Claro. Y contame cómo fue el recorrido hasta ahora. Llegaron a Buenos Aires, pasaron por Uruguay. Fuimos. Entonces en Uruguay estuvimos poquito porque llegaba la Navidad y nos habían invitado a casa de unos amigos en Argentina. Entonces, pues estuvimos un poco recorriendo y, sobre todo, más que recorriendo, porque casi no recorrimos, fue arreglar el camión, porque, bueno, arreglarlo, entenderlo. Porque como lo enviamos así sin usar ni nada, no lo habíamos, bueno, lo estrenamos una vez nada más en España. No sabíamos ni cómo iba el baño, ni cómo iba el agua, no sabíamos nada. Entonces, pues allí fue empezar a entender cómo iba todo. Gracias a que los uruguayos son magníficos, nos encantaron. La verdad que es una llegada Son muy genial cálidos. porque, oh, sí, nos encantaron, ¿no? Y ahí, pues ahí había otros que también andaban en furgoneta, nos explicaban cómo hacerlo. Conocimos a una familia, en fin, bueno, que gracias ahí a la gente conseguimos entender todo aquello y empezar con buen pie el viaje. Entonces entramos por Gualeguaychú, Argentina, pasamos la Navidad al final, Navidad y fin de año en Sierra de la Ventana, Ah, qué y ya lindo. fuimos bajando, sí, muy lindo ¿No pasaron por también. la costa? ¿No pasaron por no hicieron la costa de La Buenos costa Aires? fuimos, o sea, lo que es Mar del Plata y todo eso no. Luego hicimos la costa ya de la Ruta 3, que era, ahí ahora no me acuerdo de los nombres. Bueno, van a tener que volver Ah. porque a Mar del Plata tienen que venir a conocerla. Sí.
Además, yo tengo una de mis mejores amigas española, ella es de Mar del Plata. No me digas. Bueno, sí. Si necesitas o algo, sea, española, sabes. Ella es de Mar del Plata, no es española, es argentina, pero es amiga mía. Si necesitas algo, me decís y nos contactamos, no hay ningún problema. Ok. Sí, no, y bueno, y como te decía, bueno, entonces bajamos ya luego la ruta 3 por la costa de esta del Atlántico hasta Ushuaia. Y ya de Ushuaia, pues fuimos subiendo por la ruta 40, ¿no? Un poco Chile, un poco Argentina, un poco Chile y luego más Argentina. En ese momento en el que estábamos por Sudamérica, la verdad es que íbamos bastante más rápido porque nosotros teníamos en nuestra cabeza, aunque no teníamos la ruta planificada, teníamos en nuestra cabeza que queríamos dar la vuelta al mundo en 6 años y queríamos hacer 2 años América, 2 años Asia y 2 años África. Entonces, Sudamérica la subimos en 1 año. Entonces, también porque venía familia a vernos y íbamos como más rápido. Ahora ya ese plan ha desaparecido y por eso vamos mucho más tranquilos y que sea lo que tenga que ser y ya está, ¿no? Pero bueno, entonces fuimos subiendo la Panamericana entre Chile y Argentina, más Argentina que Chile. Entramos a Bolivia por el norte de Argentina, que me encantó el norte de Argentina, todo lo que es Jujuy, Salta, todo eso precioso. Y Bolivia, pues Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia. Luego cruzamos a Panamá, Costa Rica. En Costa Rica estuvimos 11 meses por la pandemia. Y ya luego Nicaragua, Honduras, Guatemala y México, que estamos ahora. Así que buenísimo. ¿Y a dónde les agarró la parte, la pandemia más grande? En Costa Rica, 11 meses estuvimos allá. Bueno, les tocó un lugar bárbaro para pasar la pandemia. Sí. Es el mejor lugar donde podrían haber estado. Si yo tuviera que elegir, diría este, justamente. Sí, ¿no? Total. Sí, no, una suerte. Por eso nosotros siempre decimos que gracias a que fue en Costa Rica y a los chicos, que no nos volvimos. Quizás si nos hubiera tocado en otro sitio, el viaje hubiera terminado o habríamos vuelto a España durante la pandemia y luego, no sé, no se puede saber, ¿no? Pero la verdad es que estando en Costa Rica, nosotros nos planteábamos, pero a ver, ¿qué hacemos? Vamos a España, que aquello es tan fatal, porque estaban encima, era lo más grave que estaba, y entonces la embajada nos decía, volar a España, o sea, la gente decía ir a España, y era como, ¿ir a España? ¿A qué? Y o estar aquí, que estábamos súper bien, que encima no había casi casos, todo estaba súper tranquilo, estábamos en cuarentena, pero muy, muy controlado. Y fue como, no, nos quedamos. O sea, ¿qué sentido tiene volver a España, no? ¿Alguno tuvo COVID de ustedes? Los 5. Ah, bien. ¿Y sí, la pasaron bien? Pues bueno, bien no la pasas, no. Lo que quise decir es ninguno se tuvo que internar. Eso. No, gracias a... No. El que peor estuvo fue Dani, el papá. Él sí que estuvo pues con fiebre alta. A mí me preocupaba él un poco, la verdad. Porque estuvo 5 días así que la fiebre no le bajaba, luego encima vomitó y era como, esto no va mejor. Él fue el que estuvo peor. Los niños nada, o sea, los niños un día le dolía la garganta una noche y ya no tuvieron más síntomas, ellos estaban estupendos. Yo estaba muy cansada y con algún dolor de cuello y de cabeza, pero nada grave. ¿Qué te iba a decir? ¿Y pudieron vacunarse hasta ahora o no? No sé, tendré que preguntar. Ahora estamos en México y no sé cómo está el tema de las vacunas por aquí. Tendríamos que preguntar. Y si no, cuando lleguen a Estados Unidos ya se podrán vacunar. Ah, sí, allí me imagino, pero hasta que lleguemos a Estados Unidos. Ahora, de Sudamérica, entonces, te ha quedado un país como Brasil, por ejemplo, ¿no? Sí. A ver, es que el tema... Dani, por ejemplo, ya había estado en Brasil. Creo que estuvo como 6 u 8 meses viajando por Brasil. Entonces, a la hora, como íbamos con ese timing, digamos, ¿no? A ver, puedes recorrerte un año toda América, pero es que al final es un ritmo muy, muy rápido. Nosotros ya íbamos bastante rápido como para encima meter más cosas. Preferimos ir viendo poquito y en línea recta que no... Entonces, un poco había que elegir o ir por Brasil y entrar por Bolivia
o hacer la Panamericana y conocer la Patagonia. Como Dani ya conocía Brasil, pues él prefería ir por la Patagonia. Entonces, por eso elegimos ir por ahí. Y bueno, el resto de Sudamérica, pues habrá que hacerlo en otro viaje. O sea, Brasil... En uno de los resúmenes de sus viajes, vi ahí una imagen de un puma. ¿Vieron un puma y en dónde? Sí, en Chile, en Torres del Paine. Qué bueno, acá en Torres del Paine sí. Hay mucho puma. Sí, la verdad que a nosotros nos gusta mucho con Gabriela viajar y hacer viajes más que todo de naturaleza. Y bueno, ella es bióloga, así que me inoculó la enfermedad del bicho. Ahí buceamos sí. Mucho y nos gusta hacer safari bueno. Fotográfico. Y bueno, uno de los temas que tengo acá es ir a ver pumas. Incluso cuando estuvimos en el Chaltén, en una cabalgata, que estábamos con el vaqueano y nosotros dos, mi mujer vio un puma pasar que yo me lo perdí. Pasó rapidísimo y hasta el guía que nos estaba llevando dice, yo vivo hace no sé cuántos años y nunca vi un puma, así que bueno. Pero la vista de la bióloga, ¿viste? Que tiene. Pero cuando hoy estaba mirando algunos videos para recordar un poco la entrevista que íbamos a hacer, digo, es un puma. Y esto sí. Debe ser, digo. Pero ahí en Torres del Paine se ven porque estábamos durmiendo en un lugar donde es como un parking, que es donde dormíamos todos, ¿no? Dentro la mayoría de los viajeros. Y la noche anterior vino un guarda y dice, tengan cuidado con sus niños, que hay un puma por aquí merodeando. Y yo, como, ¿en serio? Así, y fue la noche anterior. Y al día siguiente, pues ya estaba, vimos al puma. Bueno, yo lo que vi fue a un suizo con una cámara así, corriendo, y dije, ahí tiene que haber un puma. Nos lo perseguí al suizo y estaba el puma ahí, sí, bebiendo agua en el río. Van a esa zona, entonces yo creo que es bastante fácil verlo. Mirá qué bueno. Y después ustedes entraron a Chile, hicieron toda la zona sur de Chile, ¿no? No toda, no, íbamos como entrando a Chile, hicimos la carretera austral. La bimodal, sí, eso sí. Bueno, eso sí. Es algo que nos quedó para hacer, íbamos a hacerlo el año pasado, y bueno, todavía como las fronteras están medio cerradas acá, sí. No lo podemos hacer, pero la idea era cruzar por Bariloche y hacer la bimodal hasta el final. Dicen que es muy bonita. Muy bonita, ¿no? Mucho, es muy bonita. Eso sí, prepárate para el ripio porque, o para el serrucho, sí. Porque hay mucho, pero es muy, muy bonita. Vas despacio viendo los lagos, es muy linda, sí. Contame un poco de los chicos. ¿Cómo hacen los chicos con la escuela? Que es algo que seguramente todo el mundo te pregunta, ¿no? Sí. Bueno, la principal escuela... En realidad la escuela es el mundo. Los porque... chicos es el mundo, sí. Claro. Sí, o sea, es... Uno oye hablar a Tao, a Dara, de los lugares, de los animales, de la gente, y ya, o sea, más escuela que la que están teniendo ellos, yo creo que no se le puede ofrecer, ¿no? Pero aparte, bueno, para que vayan al ritmo con, sobre todo, matemáticas y lengua, que es lo que, digamos, que igual no se ve en el día a día, pues eso hacemos por las mañanas un poco de escuela. No todas, todo es muy flexible porque el viaje no permite que todas las mañanas hagamos escuela, ¿no? Porque igual un día tenemos una excursión a no sé dónde o estamos invitados en casa de alguien y entonces tienen niños y están jugando, bueno, es todo muy flexible. Pero digamos que nuestro refuerzo mayor como escuela convencional, como colegio convencional, es con matemáticas y con lengua. ¿Y ellos después pueden rendir en algún colegio para hacer alguna equivalencia? No están haciendo nada. El primer año sí que estaba Tao matriculado en el CIDEAD, que es como... Argentina tiene también como una escuela a distancia para niños que están fuera, pero es que es bastante... Bueno, no es que sea tan estricto, pero lo que vimos es que no encajaba con nuestra forma de viaje, ¿no? O sea, al final... O sea, y nuestra forma que creemos de educación, ¿no? O sea, si tienes que seguir unas pautas de unos libros de alguien que lo está haciendo en España, un libro de España, con temáticas de Europa y con unas fechas que ellos marcan que son muy distintas a nuestro viaje. Entonces, por ejemplo, ponte el ejemplo de los volcanes. O sea, cuando nosotros vamos a ver un volcán,
los niños se vuelven locos y entonces lo que hacemos es trabajar sobre los volcanes. Claro. Los volcanes, el interior de la Tierra, todo eso que igual lo están dando, no sé, imagínate, en el primer trimestre, yo lo estoy dando en el tercero porque es el momento en el que lo están dando. O Dara lo está dando cuando no lo tiene que dar hasta un curso mayor. Nosotros, seguir la temática de una escuela en España, pues no la vemos. O sea, de hecho yo tengo esos libros, yo tengo los libros que da el CIDEA, solo que lo hacemos a nuestro ritmo y según la experiencia que estamos viviendo en cada momento, ¿no? Entonces, según esa, pues eso, sobre todo matemáticas y lengua sí lo seguimos al ritmo, pero lo que son ciencias naturales, historia, sociales, geografía, lo vamos dando más según lo que estamos viendo en ese momento y experimentando, ahí profundizamos. Claro. Contame un poco de saliendo, bueno, porque nosotros hemos visto mucho de Sudamérica y la verdad que es una belleza. Sí. Veo que a veces en algunos videos toman algunos vuelos y ¿cómo hacen con el auto? ¿Lo dejan, vuelan, hacen una parte y después vuelven al auto? Solo hemos tomado un vuelo que fue en el cruce de Colombia a Panamá, porque no hay carretera. Sí. Eso es algo que mucha gente no sabe, ¿no? Porque si tú miras el mapa, sí que está unido por tierra, o sea, no hay un corte, ¿no? Pero aunque esté unido por tierra, hay una selva que es el tapón del Darién, la selva del Darién, que es intransitable con vehículo, ¿no? Entonces, en ese punto hay que meter el vehículo en un barco y tomar un avión. Entonces, en ese momento, pues fue lo que hicimos, volver a meter a Run Run en un barco mercante y nosotros volar. Y después hay épocas o hay momentos, bueno, como este que están ahora con su familia que se ha venido a visitar, que paran en casas, ¿no? Dejan el auto y hacen alguna... No ha sido todo el viaje dentro de la camioneta. No, sí ha sido todo el viaje dentro de la camioneta. O sea, solamente hemos estado en casa cuando venía la familia. Ah, bien. O sea, solamente alquilamos casa. De hecho, solamente en Perú, cuando vinieron mis padres, porque cuando en Ecuador vinieron los padres de Dani, nosotros seguíamos durmiendo en el camión y ahora que estamos en México, en esta casa. El resto siempre, siempre, siempre en el camión. De hecho, mucha gente nos invita a sus casas o a sus fincas y nos dice que tenemos una habitación libre, venir aquí. Que no, que nosotros... Bueno, en Colombia sí lo hicimos, en casa de un amigo de Dani, que es amigo de hace muchos años, de un viaje que hizo por Argentina, hace la tira, y se hicieron muy amigos. Y en esa casa sí que nos quedamos porque, bueno, queríamos quedarnos con ellos ahí. Pero en el resto, preferimos aparcar en el jardín y nosotros seguir teniendo dormir en la camioneta, porque al final los chicos... es su casa, y tenemos los cepillos de dientes, el pijama, yo qué sé, todo está ahí y nos resulta más cómodo pasar el día afuera, pero luego dormir en el camión. Uno de los videos que me apasionó, que lo vimos hace unos días con Gaby, porque bueno, para poder hacer la entrevista siempre trato de ver la mayor cantidad de videos del entrevistado. En mis tiempos libres, como dice mi sobrino, y bueno, voy salteando y iba viendo. Yo, a medida que desde que los conocí, los vengo siguiendo directamente. Pero bueno, me vengo perdiendo algunos anteriores. Claro. Y uno de los que me pareció genial fue el tema del volcán en Guatemala, si mal no recuerdo, ¿no? Sí, el del domingo pasado. Uno que hizo es que erupción. Hubo varios volcanes. Hay un volcán que ustedes están parando que hizo Pacaya. Erupción y durmieron ahí. Eso fue en Guatemala también. Sí, en Guatemala. Increíble. Sí, la verdad, yo no pegué ojo en toda la noche, pero sí, increíble. No, pero aparte que es increíble verlo, que para mí sería fascinante, nosotros pudimos sobrevolar varios volcanes. En Hawái, por ejemplo, estuvimos en Big Island recorriendo alrededor del volcán. Vimos muy poca lava. 10 días después explotó el volcán y se llevó puesto el pueblo que vivíamos al lado. Pero bueno, uno tenía ganas de ir a ver esa lava, esa cosa que vieron ustedes.
Y no lo pudimos ver. En Nueva Zelanda también estuvimos viendo volcanes. Estuvimos en White Island, que es un volcán que está en Nueva Zelanda, que vos cuando llegás tenés que esperar el informe de la noche para ver si podés cruzar a la isla, para verlo. Bueno, el año pasado hizo una erupción y también hubo un montón de muertos dentro de turistas que llegaron ahí. Por suerte nosotros zafamos. Hay un video para que lo puedan ver de Ay, White creo que Island, me suena. que es increíble. El lugar es parece que estás en la luna y ves el cráter del volcán humeando permanentemente. Es un cráter que se ve mucho azufre. Bueno, el año pasado fue terrible porque hizo una erupción grande. Pero bueno, siempre el sueño que tenemos es de poder ver eso. Y lo que más Sí. me gustó de ese video también fueron tus hijos. Cómo cuentan, parecían vulcanólogos, cómo Sí. cuentan lo que está pasando, cómo describen, cada vez están más reporteando los Sí. videos. Son geniales porque Sí. desde chiquitito al más grande, pasando por la nena, son increíbles. Cuentan sus experiencias, tienen un vocabulario muy, muy nutrido, muy, muy, muy grande. Y en ese, que quizás es el que me gustaba a mí porque quería ver lo de los volcanes, le recomiendo ese video para verlo porque es genial. Ellos cuentan y les cuentan a los turistas que vienen, ¿no? ¿Cómo es el tema del volcán? Y cómo. Era una cosa Sí. genial, ¿no? Y el volcán de fuego, una cosa es que es el volcán más activo hasta ahora de toda Centroamérica. Mira, vuelve, vuelve. ¡Explota! Realmente cae así, si lo hace. Increíble el primer trueno. Menudas explosiones, no de lava. Unas explosiones de humo que van un kilómetro de altura. Así. Es que ellos, ya te digo, ahí aprenden todo, imagínate en qué escuelas están llevando, ¿no? Es cierto. Porque, y luego también, como lo que has dicho, ¿no? De reporteros, o sea, creo que se están llevando una profesión que luego querrán o no hacerla, porque puede ser que luego no quieran saber nada de cámaras, pero lo que están aprendiendo de camarógrafos, porque ellos graban, de reporteros, de hablar. A mí lo que me gusta es que ellos hablan con cualquier tipo de persona, ¿no? Con adultos, con niños, porque muchas veces uno ve a los niños que como solamente tratan con niños de su edad, luego les da miedo hablar con un adulto, ¿no? Y los míos hablan con cualquiera sin ningún tipo de problema. Y a mí eso me gusta muchísimo, ¿no? Que no tengan esos reparos o esa vergüenza Y y conocen no la te... diversidad de los diferentes pueblos y aprenden realmente, porque los viajes son eso, los viajes son, a nosotros nos ha enseñado muchísimo y nos ha mostrado una vida que es totalmente diferente a la que uno acostumbra a ver. Bueno, ahora con internet uno ya, Ya ve más cosas. nadie te puede mentir, digamos. Hoy nadie te puede mentir. Si dicen que en Playa del Carmen hay hoy un dinosaurio que se despertó de la tierra, es fácil. Te mando un mensaje, Marta, ya que estás ahí, fíjate, está el dinosaurio. No, es una mentira, ya está. Antes te podían decir cualquier Sí. cosa y la gente se tragaba lo cualquiera, ¿no? Y Bueno, hoy pero no, hoy estás viviendo, también estás te ahí. dicen, sí, pero también se meten muchos miedos, ¿no? Y al Claro. final, o sea, pues yo qué sé, ahora estamos en México y, México, México, qué peligro, qué horror, Centroamérica, qué peligroso. Y al final uno viaja y se te van todas esas cosas, ¿no? Entonces, o sea, no te digo que haya que ir de ingenuo por la vida y no hacer caso, ¿no? Hay que ir con cuatro ojos siempre, ¿no? Pero... Muchas veces uno se deja llevar por todo lo que te dicen de fuera y cuando tú lo ves y lo experimentas, pues te cambia toda esa visión. Y entonces yo creo que también a los niños un poco lo que están aprendiendo es que el mundo puede ser su hogar, ¿no? Cualquier parte del mundo.
Y si las cosas no van bien en el momento que estén viviendo, no sé si en España o donde sea, pues se podrán ir a otro lugar sin problema, ¿no? Y empezando ya a terminar la entrevista, yo quería preguntarte, Centroamérica, que es uno de los lugares que poco conozco. Yo conozco Panamá y Belice, que fuimos solamente para hacer el buceo en el Blue Hole y fuimos a San Pedro. Bueno, y por supuesto México, pero toda la otra zona no la conozco. Si vos tuvieras que aconsejar, yo sé que es difícil lo que te voy a preguntar, sí. Pero si vos aconsejarías, bueno, mira, si vas a Honduras no puedes perder esto, si vas a Guatemala no puedes perder una sola cosa. Que vos una digas, sola cosa. Una sola cosa. A ver, empezamos por Panamá, ¿no? Vamos del sur abajo. Dale. De Panamá no te puedes perder las Islas San Blas. O sea, las Islas San Blas son un paraíso, y si puedes ir en velero, hay gente que viaja en veleros, que hacen Airbnb. Si puedes contratar un velero de esos que te lleve de isla en isla, ya te mueres. Bueno, ¿te gustó más que Bocas del Toro? Es que a Bocas del Toro no fuimos, porque como ya fuimos allí nos dijeron, si has ido a San Blas no hace falta ya que vayas a Bocas. San Blas es que están deshabitadas, las poquitas que están habitadas están los Kuna y son geniales, no sé. También fue la experiencia que nosotros vivimos, que fue con una familia que nos invitó, que viajaba en velero. Entonces, por eso recomiendo mucho eso, porque para nosotros fue una de las experiencias mejores del viaje. De Costa Rica, es que Costa Rica todo, a ver. Costa Rica es tan chiquito y tiene tantas cosas. Bueno, Costa Rica es un lugar que no conozco y que me lo estoy guardando para tener 20, 25 días viviendo en Costa Rica. Para recorrerlo creo que bien. Tiene que ser, porque aparte nosotros lo queremos combinar con buceo siempre, entonces tiene que ser, tiene que haber buena cantidad de tiempo, pero imagino que Costa Rica es Costa Rica. Costa Rica es Costa Rica, sí. Costa Rica lo que tiene es que es un parque nacional el solo, ¿no? Entonces vas caminando y estás todo el día viendo animales. Eso es lo que más, bueno, aparte que los ticos son un amor, el que sea que estás en plena naturaleza, estás en la selva, nosotros lo vivimos muy así, ¿no? Muy, que Costa Rica en sí mismo es un parque nacional, ¿no? Entonces, y tiene de todo, tiene costa, tiene volcanes, o sea, lo único malo de Costa Rica para nosotros es el precio, ¿no? Que es caro, y entonces muchos parques nacionales nosotros no pudimos ir. Pero lo disfrutamos más el general, ¿no? Más que los puntos así como más top, que quizás la gente tiene cascadas increíbles, que no, sí, no sabría decirte un lugar. Bien, crucemos la frontera. Nicaragua, los nicas. No, Nicaragua también tiene un montón. Es que también estuvimos mucho tiempo, es que... A ver, a nosotros nos encantó Ometepe, la isla de Ometepe, por la sensación de isla, por la gente, por lo que vivimos allí, ¿no? Es que al final también es muy difícil decir sitios, porque depende de la vivencia de cada uno, ¿eh? Entonces yo te digo desde nuestra vivencia, pues si tengo que elegir uno, pues sí, quizá Ometepe. Pero ya te digo, también... No, está bien, no es para comprometer, sino para decir, bueno, sí. Tenés que entrar ese día, tenés un solo día, que conozco. Y es lo que te gusta a vos, no que le puede gustar a otro. Claro, no, es que también todo, es que tiene el volcán Masaya, luego en la ciudad de Granada, en León hay un montón de volcanes, también es difícil. Luego Honduras fue muy rápido lo que pasamos, entonces tampoco vimos todo. De hecho, no vimos la parte como más espectacular, que son las islas, pero quizá de lo que nosotros vimos, yo me quedaría con el lago de... Uy, ahora no me acordaré del nombre. El lago... Lo buscamos en los videos y lo ponemos, no te preocupes. Sí, un lago que está ahí en medio. y luego de Guatemala también. Guatemala tiene... ¡Puf! Madre mía, qué difícil, pero me quedaría... O sea, si algo imperdible es Semuc Champey. Semuc Champey, si alguien no lo conoce, que lo busque, porque también eso saldrá en este video, no en el siguiente.
Entonces lo vamos a esperar. Sí, estuvimos pero charlando Guatemala con. Tiene... Vos quizá lo conozcas a los chicos de Euskadis y el Mundo. A Roberto. No, ¿cómo es? Euskadis al Mundo. Eso es otro grupo, es una pareja que viajan también y que. Ellos son periodistas. Y no, me dieron una entrevista espectacular y hablamos exclusivamente de Costa Rica y de Guatemala. Y los escuchás hablar y se les ilumina la cara, ¿no? Sí. Dicen que Guatemala es increíble, conocer los templos ahí es alucinante porque, sí. porque todavía te permiten subir. ¿Qué es lo que vas a ver ahora que estás en México? Vas a querer ir a Chichen Itza y la vas a ver como una maqueta, ¿viste? Claro, claro. Cobá no, si fueron a Cobá o están por ir. Fuimos a Cobá. Fuimos a Cobá, pero ya no dejan subir por la pandemia, que no sé qué tiene de relación la pandemia con subir a un templo, no lo entiendo. Pero que te esté chupando las piedras, que no sé qué. No sé, no sé. Así, no. Era como, ya no se deja subir por la pandemia, ¿vale? Hay esas cosas que, bueno, sí, pero en... Guatemala es increíble porque a nivel historia, cultura, luego todos los volcanes, naturaleza, pero yo creo que lo que más, a mí por lo menos lo que más nos gustó de Guatemala es todo el tema cultural, ¿no? El que todavía se usan las ropas típicas, que en cada región la ropa típica es distinta, se hablan diferentes lenguas. Tienes Tikal, las ruinas de Tikal son alucinantes y luego es lo que te dicen ellos, que subes arriba, ves toda la selva con las ruinas, tiene el lago de Petén también, es un paraíso y encima casi no hay turistas. Yo decía, pero esto es este sitio, agua cristalina, calentita y estás solo ahí en un ¿cómo se llama? En un porche, bueno, en un dique, así, sí. Bueno. En Utique, sí. Y tú ahí solito, y no, lugares muy, muy bonitos, el Aguatitlán, pero eso, el tema cultural yo creo que es lo más único que tiene. ¿Qué tienen pensado hacer de acá en adelante? Por supuesto que veo que el viaje va según el viento y según los movimientos que uno pueda hacer, pero ¿tienen pensado subir por el lado de California, o sea, ir por el lado de California hasta Alaska o piensan también hacer algo de Estados Unidos? La idea es subir por ahí, sí, por el oeste y luego quizás bajar por el este. En principio tenemos 6 meses por delante de México, que es lo que nos da el visado y luego... Bueno, tenemos ahí un problema de pasaportes porque el mío se caduca, el de Eric también, y la embajada de aquí parece que no tiene cita hasta dentro de 8 meses, entonces no sé qué vamos a hacer. Bueno, entonces habrá que ver ahí cómo lo planteamos, pero bueno, en principio los 6 meses que nos da el visado lo pasaremos en México y luego vemos si volamos a alguna isla, si volamos a España para renovar visado, o sea, pasaportes, si vamos... Habrá que ver qué es lo que... Porque la burocracia... Es terrible. Es terrible. Y llegarán a Alaska y después recién ahí tomarán... Y después de Alaska, pues es que no sabemos, la verdad. Sí, porque por un lado Dani decía de ir a Australia directamente. Yo decía de ir más bien por Asia y África. Y entonces no sabemos si vamos a ir por la costa oeste a coger un barco a Australia, si vamos a la costa este y viajar a Europa para luego ir a Asia o bajar a África o ir a Sudáfrica. No, todavía no hay planes. No es mala idea lo de Dani. Yo creo que Australia y Nueva Zelanda lo tienen que incorporar. Los chicos sí, la van a pasar. Lo conocemos. Australia la conocen. En Nueva Zelanda estuvimos 6 meses y Australia conocemos poco, o sea, sí, Australia queremos ir, pero yo lo que planteaba con Australia es ir más de mayores y vivir allí un año o dos. Ah, bueno, sí. No, Australia para mí es uno de los países que más me ha impactado. Es más, si vos me preguntás, si no vivís en Mar del Plata, ¿en dónde vivirías? En Sydney. Ah, mira. Sin lugar a duda, lo he dicho siempre, me fascina. Los viajes que hicimos a Australia, conocimos el norte, parte del sur, fuimos a bucear a la barrera de coral y conocimos el Red Center, pero toda la parte oeste, que es muy bonita, de Perth para arriba, y todavía no lo pudimos conocer.
Claro, es que sí, se nota. Y en dos viajes lo hicimos, así que realmente vale la pena viajar. Claro, sí, pero debe ser. Sí, que al final uno conoce lo que puede, pero bueno. Y yo pensé en un momento, porque también hicimos una entrevista a un amigo ruso que nos habló de Kamchatka, que es alucinante. Ah, Yo, en un momento pensamos, sí. delirábamos con mi mujer, bueno, algún día cruzaremos directamente desde Alaska a Kamchatka y de ahí, no, de Kamchatka a Moscú no hay carreteras. No hay No, carreteras. no hay carreteras, te vas a Ah, quedar en mira tú, Kamchatka. O te sea quedas que ahí. no hay carretera, tenés que Qué tomar un gracia. vuelo. Hay una Mira. zona que donde no hay, no están comunicados. Eso es lo que nos contaba nuestro amigo. Así que, pero Kamchatka Mira. es alucinante. Tiene unas imágenes de orcas, de osos que son geniales, que son geniales. Claro, además si no está comunicada, mejor, porque estará súper intacta Sí, 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 aquello. sí. Sí, Yo, es mira, es terrible. gracioso. Porque mi tío de broma siempre dice, si un día no me encontráis, buscarme en Kamchatka, ahí estaré. A Siempre dice. nosotros nos enamoró Kamchatka, lo vimos y dijimos, esto es una cosa que es alucinante el lugar. Pero belugas, se ves ballena, ves orcas, ves la cantidad de orcas que tienen ahí, Qué es bueno. increíbles. Y así que no, la verdad que es un lugar increíble. Y África es África. África es Sí, algo fascinante. África tenemos Lo que que ir, pasa es que ustedes van a sí. tener que saltar en algunos lugares de África, no van a poder. Ah, Porque hay bueno, que yo creo evaluarlo que porque hay lugares que la están este se. complicados. Yo creo que la costa este sí se puede hacer. La oeste es la que siempre anda con más problemas. Pero Sí, la sí, sí. este, yo creo que sí. Bueno, siempre hay que mirar al día, ¿no? Porque Sí. con África no se No, puede. no se sabe, no se puede saber mucho. No. Nosotros cuando fuimos a Kenia, me acuerdo hace como 10 años con mis padres, yo digo, mira qué lindo Nairobi, es una belleza, yo viviría en esta ciudad, qué precioso que es. Nos fuimos, hubo elecciones, bajaron varias tribus, se mataron, no sé, como 500. Y dije, bueno, me Sí, parece que no estamos para quizá acá. no, ¿no? No, no. Pero claro, Quizá tiene para eso vivir, ¿no? África. África tiene esas situaciones que a veces se Sí, que complican, se se desestabiliza desestabilizan y se en complican, un sí. día, ¿no? Que de Sí, repente sí, sí. eso, estás. Ya hablaba, entrevisté a viajar con Veo. Con Veo Veo es, no sé si los conoces o no, es españoles que viajaban con una niña de 14 años, bueno, empezó más pequeñita, claro, y ellos hicieron Asia y África. Y él contaba así alguna historia, bueno, es que además eres muy gracioso, es vasco y muy gracioso, y contaba alguna historia de, bueno, pues eso, que estaban en un lugar y de repente una guerra de tribus y qué hacemos y a dónde vamos y bueno. Que de repente estás muy bien y todo es maravilloso y se te desestabiliza, pero así, de un día para otro, ¿no? Entonces, bueno, Sí. ahí hay que ir mirando un poco. Sí, bueno. Bueno, yo quiero agradecerte muchísimo. Yo sé has hecho un esfuerzo grande porque están con su familia, están con sus padres, están de vacaciones en este momento, no están viajando y has Sí, dedicado sí. un rato para poder hablar conmigo y para contar la historia de ustedes que me pareció fascinante. Creo que me faltaba dentro de las entrevistas, siempre trato de hacer una entrevista con algo representativo, no repetirlo. Y creo que de los viajes por motorhome o ustedes le dicen Autocaravana. autocaravana, creo que son los embajadores de esta Bueno. forma de viajar, porque han puesto todas las adoradoras, ahora tienen hijo y mascota, Sí. para darle fuerza a la mascota y para que no las echen, pobrecitos, los dos Sí, gatos. sí. Sí, Así que bueno, sí. espero que te hayas sentido cómoda y te Sí, agradezco. muchas gracias, Alfredo, sí, por toda la paciencia que has tenido para poder tener este ratito. Y te agradezco mucho también que nos des voz, porque siempre, siempre nos viene bien que, bueno, pues con poder contar nuestra historia, ¿no? Bien, mandale saludos a Daniel, a todos los chicos, que la pasen bárbaro y que sigan cumpliendo sus sueños, ¿eh? Sí, gracias. Bueno, y a ver si nos vemos en alguno de esos Uy, viajes. me encantaría cruzarme con Claro. ustedes. Ya estamos Pues juntando nada, viajeros ya por el mundo, sabes así cómo. que sí, Claro. en algún momento te Venga. prometo que nos vamos a cruzar en algún momento.